Pues sí que generó un poco de presión al principio, pero bueno, en el momento en que nos pusimos con los temas, creo que se nos olvidó, hicimos lo que queríamos hacer, nos centramos ahí un poco en las canciones, en que estuvieran vivas, en disfrutarlas, y al final pues de todo el material que teníamos, que era bastante la verdad, reunimos ahí los grabamos 16 canciones y nos quedamos al final con 10 para el disco. Obviamente las circunstancias de este disco eran completamente distintas a las de Sintética. Ya teníamos todo pues muy claro, sabíamos que teníamos una compañía que iba a hacer que ese disco saliese, sabíamos que teníamos unas condiciones que hacían que pudiéramos grabar un disco pues bastante tranquilos, y además de un primer momento se hicieron unos planning de tiempo de grabamos de tal fecha a tal otra, intentamos sacarlo tal, y la verdad es que se ha conseguido cumplir las fechas que nos habíamos propuesto, o sea que ha sido todo mucho más rápido y más fácil que consistente, que obviamente que no había ningún tipo de apoyo. Eso también refleja un poco lo que hemos estado haciendo durante este último año, que hemos estado buscando batería, trabajando en el local con cajas de ritmos, y también en el local hemos añadido sintes, hemos estado jugando un poco con los temas, según los íbamos haciendo, intentando buscar nuevos sonidos y nuevos arreglos. Ha sido eso, mucho tiempo de local, darle vuelta a los temas y buscar nuevas vías. Bueno, no es exactamente la primera vez, con los anteriores miembros de Nudo Zurdo ya funcionábamos así, había temas que traía yo al local y otros temas que partíamos de cero, como improvisando, ¿no? Lo que pasa que quizá en esta ocasión sí que Meta y César han tenido como un peso específico mucho más importante, no solo a la hora de componer, sino en la preproducción del disco, como queríamos que fuera el disco, y a la hora de grabarlo y a la hora de mezclarlo, ¿no? Hemos estado todos muy involucrados. Y entonces eso pues yo se ha notado en lo que comentabas tú, en esa variedad, porque todos hemos puesto nuestro gusto, nuestra manera de entenderlo a la hora de hacerlo. Sí, no es nada premeditado, es decir, no es esto, vamos a hacer una canción para superar no sé qué historia, o simplemente salen, hay un día que llegas al local y por lo que sea estás enfadado y de repente pues puede salir Prometo Hacerte Daño. Llegas un día al local y estás súper contento y puede salir también Prometo Hacerte Daño, es decir, no hay una varita así mágica de los procesos. No sé si son optimistas, pero sé que no son pesimistas. Es decir, son realistas. Mi intención es que reflejen lo, no sé si lo que siento, lo que soy o lo que se me pasa por la cabeza. Tener la sensación de que estoy diciendo algo y que está vivo. Esa es mi máxima preocupación con una canción, y de que soy honesto. Bueno, la reacción ha sido muy positiva. Visto que la gente venía a los conciertos y además de una forma masiva. Lo que sí hemos querido que fuese como unas fechas especiales, no era un concierto habitual del grupo, era la presentación de ese disco, además con la entrada iba incluido el disco, y era como una forma de decirles, mire, tenéis aquí el disco nuevo y además os lo tocamos en directo para que veáis pues cómo vive, ¿no?, este disco y estas canciones. Con lo cual eso era como una fecha muy especial para el grupo que queríamos compartir con la gente. De hecho, se hizo el concierto unos días antes de que haya salido el disco a las tiendas y era como una fecha muy especial. Creemos en la revista que se está creando una especie de subgénero musical que podríamos denominar como rock demencial o como rock apocalíptico, donde podemos pues encasillar a Triángulo de Amor Bizarro, al Columpio Asesino y un poco pues, a Nudo Zurdo. Es algo que es evidentemente que no es voluntario, pero ¿os consideráis que puede ser una etiqueta que se os pueda aplicar? No. son etiquetas. Si vemos puntos, vínculos con el Columpio, con Triángulo, con Pal,
con la Devil, con muchos grupos. Pero la verdad es que eso no es nuestro trabajo, ahora que lo pienso, ¿no? Nosotros hacemos lo que realmente queremos hacer, y si eso redunda en el beneficio de todos estos grupos, pues estupendo. Es verdad que muchas veces los medios necesitan como algo, un nombre, una etiqueta, y eso hace que muchas veces se den oportunidades a determinados grupos que a lo mejor no lo tendrían. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Rock Demencial no suena mal. Las influencias que tenéis las podemos conocer o nos las podemos imaginar, pero lo que no imaginábamos era que también tenéis a Pimpinela o a Camela entre los grupos en los que os fijáis, porque esa última canción con ese dúo que era muy muy camelero. Faltan los tecladillos de cabra. Teníamos unos tecladillos ahí tipo afilador ahí metidos, pero no. Sí, el último tema es un dueto voz femenina, voz masculina, y es verdad que puede tener ese digamos esa presentación así como tan tan graciosa, ¿no? De alguna manera, porque es un diálogo entre un hombre y una mujer. Y bueno, desde el principio la canción un poco nació así, ¿no? Había una voz claramente femenina hablándole a un hombre y viceversa, ¿no? Y entonces nada más representativo y directo que utilizar dos voces diferentes. No se ha hecho por nada, sino porque en realidad se nos quedaba una cara del vinilo vacía. Entonces teníamos la opción de entregar el vinilo con una cara en blanco, que no, en principio no nos parecía malgastar, ¿no? La oportunidad de incluir algún extra en el disco. Y lo que hemos optado es por... es como una forma de involucrar a la gente y mostrarle cuál es la esencia de las canciones con las que o las ideas con las que trabajamos, que no son más que cintas de cassette grabadas en el local sobre bases con las que nosotros improvisamos. De hecho, va a ser una canción de 20 minutos, una improvisación total sobre una base rítmica de la caja de ritmos, y es una forma como de mostrarle a la gente pues que nosotros de ahí somos capaces luego de sacar fragmentos que se convierten en canciones más cortas o más largas que están en el disco. Pero un poco es eso, es de donde nace todo lo que luego se convierte en una canción de disco.